Amigas y amigos de Radio Tepeaca, del programa No Te Limites, Vive del Fracaso al Éxito. Y bueno, otro lunes más, como siempre, cada lunes. A veces te puede ser repetitivo. Va a haber el día que ya no va a ser repetitivo, porque ese día a lo mejor ya no vamos a existir. Tenemos que aprovechar cada día, cada instante para hacerlo único e irrepetible. Así debemos de hacer nuestros días. Y bueno, estamos aquí con... pues con un joven y con una niña que ya la conocemos también. Bueno, para nosotros es un gusto enorme que esté aquí con nosotros Marco Antonio Silverio Sánchez y Mía Méndez Centeno, la niña activista que quiere salvar al mundo. Bueno, Marco es un joven que a pesar de la pandemia nunca se rindió ante las adversidades y llegó a concluir su meta de ser cinta negra en taekwondo. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, profesora. Gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, y como siempre, está niña activista para salvar el mundo. Bienvenida, Mía. Hola, agradezco la invitación al programa No Te Limites, Vive del Fracaso al Éxito. Y como siempre, aquí estamos para apoyar y para seguir adelante. Bien, vamos, antes de entrevistar a estos grandes jóvenes talentosos, bueno, aquí a niña activista, a la niña activista, bueno, vamos a agradecer a los patrocinadores de mi programa, a Ingimon, una empresa poblana que ha rebasado más allá de fronteras. Muchas gracias por la confianza al programa. Don Panzón Contento, el restaurante Don Panzón Contento, Viveros San Fernando. Pero bueno, en este primer bloque vamos a ver el video de nuestro patrocinador Ingimon. Con ese vamos iniciando, viendo el video de nuestro patrocinador. Bueno, pues para hacerles la invitación a que nos apoyemos entre todos, y qué mejor de una empresa poblana que ha rebasado fronteras. Vamos a verlo, mis queridos amigos. Bien, pues ahí tenemos el video. Recuerden que todo, prácticamente aquí, todo lo tenemos en vivo, y eso es lo importante, eso es lo más sabroso de lo que es de estar vivo, ¿no? De que podemos equivocarnos y poder rectificar. Bueno, pues ahí está el video de la empresa Ingimon, en el cual le hacemos la invitación a que todo lo que guste, la empresa te puede hacer todo lo que tú te puedas imaginar, desde máquinas para empaque, de embalaje, todo lo que tú quieras puede prácticamente hacer esa idea que tú tienes. Ingimon te lo hace realidad. Acércate con nosotros. Bueno, pues ahí está el comercial de nuestra empresa Ingimon, agradeciéndole como siempre el apoyo. Y bueno, pues vamos a iniciar lo que es nuestra entrevista con estos grandes, grandes talentos, ¿no? Y pues vamos a platicar aquí ahorita con Marquitos, con Marcos. Ahora sí, Marcos, platícanos. ¿Qué te motivó para ti? ¿Qué te motivó a entrenar taekwondo? ¿Y cómo fueron tus inicios desde pequeño? Platícanos cómo fue. Pues, cuando tenía 9 años, pues me gustaba ver videos así de taekwondo. Y me gustaba porque en las peleas, pues es una adrenalina que, pues, no sé, es inigualable que se siente a la hora de pelear. Y fue lo que me motivó porque, pues, desde pequeño quería llegar a lograr ser cinta negra. Pues lo he logrado, ¿no? Con esfuerzo y con dedicación, y pues desde que inicié, pues sí le eché ganas, y yo creo que, pues sí, yo me siento orgulloso de mí, porque pues no muchos se atreven a entrenar esto, y mucho menos a hacer su cinta negra. Marquitos, mayor, así todos te conocemos. Marco Antonio Silverio es mejor conocido como Marquitos, porque empezó desde muy pequeño. ¿Alguna vez pensaste en renunciar, en decir ya? No es para mí, no puedo, ya pasó mucho tiempo, ya me cansé. ¿Pensaste alguna vez en renunciar? ¿Qué pensaste y cómo le hiciste tú para seguir adelante? Pues fíjese que no pensé en renunciar, porque pues era algo que, o es algo que me gusta, ¿no? Y nunca pensé en renunciar y todo. Y pues quise que la gente, o sea, se sintiera orgullosa de mí, porque pues le he echado ganas y aún sí quiero seguir por más, y sé que puedo, porque tengo la posibilidad, tengo apoyo de la gente y quiero seguir adelante, profesor. ¿Tuviste miedo en algunas ocasiones, Marcos? Sí, en unas ocasiones sí tuve miedo, pero pues, ¿cómo le puedo decir? Miedo porque dije, si lo hago mal, pues me pueden
regañar, ¿no? O así, pero pues después dije, no, pues me tengo que atrever y tengo que enfrentar ese miedo que tanto tengo. Y pues fíjese, profesora, que ya hasta donde estoy, pues lo he logrado, profesora. Pues yo creo que sí, porque todos los que te están viendo, efectivamente están viendo cómo estás trabajando, cómo te estás desenvolviendo, y eso es de felicitar. Y bueno, vamos a hacer una pregunta, niña activista, y de ahí nos vamos a unos comerciales, porque parece ser que tenemos enlace con el senador. O sea, lo que hacemos en enlace rapidísimo. Vamos a hacerle una pregunta a niña activista, y ya de ahí, sí, invitarte a que invites a tus compañeros, a los que están viendo, que invites a alguno del que tú veas que quiere, pero puede, pero no quiere, dirían, dentro de terminar lo que es su meta, su objetivo de ser cinta negra. Bueno, vamos a hablar con niña activista para salvar al mundo. Mía, ¿tú qué hiciste durante este tiempo de pandemia? Platícanos, Mía. Pues lamentablemente la pandemia no me dejó hacer lo que yo quería hacer en estos tiempos. Lo que hice en mi página, hicimos un mural de una sandía con tapitas, con todo lo reciclado, como siempre, para no utilizar cosas nuevas que después se van a tirar y pueden afectar al medio ambiente. Y como siempre, tener las medidas en estos tiempos de pandemia. También lo que hice fue leer mucho, ayuda mucho, y tenía que hacer algo en estos tiempos de pandemia. Y lo que hice fue leer. Tus libros, platícanos de tus libros, ¿qué libros leíste? Leí Colorín Colorado, Hablando Sola 10 años más tarde, El Doctor Funes. ¿Algún mensaje que tengas de que impacte, que les puedas dar antes de irnos a comerciales? Les va a dar un mensaje, niña activista, de lo que de repente lee, y ya de ahí nos vamos a unos comerciales. Pues en los libros que leí en Hablando Sola, decía una frase que decía que sin amor no tenemos nada y que el amor es la fuente de cualquier inspiración. Y tiene mucha razón, porque sin el amor no tenemos nada. Es como nuestra fuente de energía, nuestra fuente de felicidad. Bien, pues ahí está el mensaje de niña activista. Regresamos en unos minutos. Siéntate, acomódate, porque esta entrevista va a estar, como dirían los jóvenes, súper guau. Regresamos en unos minutos, mis queridos amigos. Birmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, bienes raíces de México. Radiotepeaca.com. Pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis, ultrasonidos, laboratorio de análisis clínicos, nutrición y bariatría, especialista en pérdida de peso rápido y saludable, atención médica
con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233-4877-19 y 223-2753048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Láser MV, diseño de interiores, corte de materiales blandos como madera, MDF, corcho, acrílico, piel, papel, cartón. Hacemos tu logotipo grabado en mármol y vidrio. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Visítanos en Carretera Federal Puebla Tehuacán, kilómetro 30, San José Carpinteros, junto a Vixa Losas Prefabricadas. Teléfono 2224-510791. La mejor atención y los mejores precios en la región. Corte a láser MV, radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 2231-01-2855. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. Radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Pues ya estamos de regreso. Recuerden que lo que cuesta trabajo, lo que es lo que tenemos que valorar, lo que tenemos que disfrutar, lo que tienes, ese me costó, lo sufrí y entonces lo tengo que valorar, porque así como llegan las cosas a veces tan fáciles, así como llegan, así fácil se van. Pero bueno, estamos platicando con Niña Activista de sus libros que estuvo leyendo, pero vamos a platicar de sus tapitas que salvan vidas. ¿Para qué las juntas y cómo vas con la colecta? Como su nombre lo dice, son tapitas que salvan vidas, bueno, que intentan salvar, a ver, vidas. Tenemos con las... ¿me permites tantito? Tenemos senador. Hola, senador, buenas. Hola, senador, una disculpa, estuvimos insistiendo, pero bueno, acá estábamos en entrevista, pero tenía yo su llamada y con gusto lo recibimos, senador. Gracias, maestra, qué pena me da, pero estoy a sus órdenes, ¿sí, no? Sí, senador, muchas gracias. Senador, mire, para nosotros es un gusto siempre estar cerca del Senado con usted, una persona que siempre, nunca, no hay día que no hay un trabajo, un proyecto. Y bueno, pues prácticamente esa es la pregunta, senador, acerca del proyecto del tren transísmico que ustedes están viendo. Necesitamos que nos puede usted dar esa información para lo que es, dirían, de en el programa No Te Limites de Tepeaca, Puebla, México para el mundo, senador. Gracias, maestra María, gracias a usted por estar con la audiencia. Le quiero compartir, dale, que estamos analizando la importancia de no, ni que entrará en operación en el 2023. Este tren transísmico solo se puede comparar en su dimensión con la importancia del canal de Panamá, que tiene una importancia respecto al flujo de mercancías que vienen de Europa hacia Asia o de Asia hacia Europa, que para nuestro estado, el estado de Puebla, la cruceta ferroviaria que viene del norte del continente va a jugar un papel importante para el suministro de mercancías, de combustibles y de una serie de productos y subproductos de toda la cadena industrial que el país va a ocupar en este tren transísmico. El canal de Panamá, por ejemplo, para tener una referencia, tiene un cruce de 144 rutas marítimas, conecta a más de 160 países, lleva
un destino alrededor de 1.700 puertos. La aportación fiscal del Canal de Panamá en el 2020 fue de 2.7 con relación al Producto Interno Bruto del país. ¿Esto por qué lo refiero? Porque es muy probable que al entrar a funcionar el canal interoceánico ferroviario entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, nos vamos a traer entre el 15 o el 20% del flujo comercial del Canal de Panamá. Hay otros canales que tienen importancia significativa, como el Canal de Suez en Egipto. Canal interoceánico tiene una importancia mayúscula porque el aceleramiento económico que ha generado el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, México, con una población consumidora de alto potencial de 500 millones de consumidores, tan solo durante la pandemia permitió un crecimiento en el sector agropecuario para México en materia exportadora de entre el 15 y el 20% de mercancías de productos alimenticios. De tal suerte que el canal interoceánico que tendremos a partir del 2023, al atraer una gran cantidad de flujo de mercancías que actualmente circula por el canal de Panamá, se va a convertir en una ola económica comercial entre Veracruz y Oaxaca. Y la cruceta comercial, maestra, la cruceta ferroviaria, se encuentra ubicada en el oriente de Puebla. Por lo tanto, es un tema para el que nos tenemos que preparar en el estado. Es un tema fundamental. Estas oleadas económicas vienen en ocasiones cada 100 o 60 años en la historia de un país. Este proyecto, de hecho, fue soñado por Porfirio Díaz y hasta ahora con el presidente Andrés Manuel, que le ha dado un impulso fundamental. Ferries es que toma vigor y toma fuerza, toma posibilidad para desarrollar el cinturón territorial del país. Así es que es un tema que incluso hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel lo comentó el avance de este tren ferroviario que va a comunicar al Golfo con el Pacífico, maestro. Sí, senador, pues realmente para nosotros es muy importante el saber que ustedes a través del Senado traen estas partes de proyectos y que traen un derrame económico al país. Realmente muchas felicidades, senador. Por otra parte, aquí está con nosotros también niña activista que quería igual felicitarlo acerca del proyecto que tiene de Sembrando Esperanza, y creo que le va a hacer una pregunta. Buenos días, senador. Me presento, hola, soy Mía Méndez Centeno, la niña activista que quiere salvar al mundo. Y le quería pedir un favor, que si nos puede donar arbolitos para reforestar o para que la gente lo adopte para intentar hacer una Tepeaca mejor. Empezamos de poco a poco. Desde luego que sí, nos vamos a organizar para hacer una jornada de gestión en Tepeaca. Y le vamos a pedir al equipo técnico, que seguramente está monitoreando la entrevista, para que nos coordinemos con la maestra Nadia y los invitemos el día que se haga la entrega de árboles. Desde luego que lo vamos a hacer con mucho gusto. Muchas gracias, senador. Y bueno, para nosotros es un gusto siempre cada lunes escuchar lo que a través del Senado usted está día con día gestionando y trabajando hombro con hombro para cada mexicano. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter, en Instagram, en @Armenta conmigo. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, senador. Bueno, pues tuvimos en línea al senador Alejandro. Y bueno, pues aquí, como siempre,
uno de los valores importantes es saber tener esa parte de esa tolerancia, ¿no? De repente nosotros nos desesperamos o hacemos de que me tocaba a mí, respetamos. No, es siempre tener esa tolerancia, les agradecemos. Y qué mejor que acá tenemos un taekwondoín que ya tiene esas bases de valores y la niña activista que todo el tiempo estaba trabajando. Bueno, nos estaba platicando acerca de las tapitas que salvan vidas. ¿Para qué las estás juntando y cómo va la colecta? Pues la colecta va bien en lo que cabe porque, como repito, en esos tiempos de pandemia no me dejó hacer todo lo que yo quería hacer. Y igual con las tapitas, no fue todas las tapitas que yo pensaba que se iban a juntar. Pero poco a poco se va a ir mejorando. Mira, ¿en dónde vas a estar ahorita? Para que sepan lo que te están escuchando, ¿en dónde vas a estar en esa recolecta de tapitas? Va a haber un evento de los bazares el 7 de agosto de 9 a.m. a 6 p.m. Voy a estar en el puesto de Cachivache Bazar, y Cachivache Bazar, cuando lleven tapita, les va a hacer un pequeño descuento. Y también al niño o joven que lleve un dibujo de cómo ellos salvarían al mundo, se les va un pequeño regalo que mi amiga Jessie de Vivero San Fernando va a donar. Bien, pues ahí está, dirían, lo que trae Niña Activista. Realmente ahí hay un logo de Cachivache Bazar, para ver si nos haces el favor, Jesús, de pasar el logo de Cachivache para que identifiquen, al igual puedan estarlo siguiendo a Cachivache Bazar y todas sus dinámicas que tienen a través de Instagram, y veas pues lo que de alguna forma están consumiendo, lo que debes de consumir y a dónde puedes estarte apoyando. Y bueno, pues vamos ahora sí ya a seguir con este gran invitado, ¿no? Con Marco Antonio Silverio Sánchez, mejor conocido, todos lo conocemos como Marquitos. Marquitos, en tu examen, ya en el examen, Marquitos, ¿tú cómo te sentiste? ¿Se acabaron los nervios estaban más de puntas? ¿Qué sentiste? ¿Se te caía el mundo? ¿Se te puso en blanco todo? Platícanos esa experiencia. Todos, cuando ya hacen su examen cinta negra, cada quien tiene su experiencia especial. Platícanos cómo fue tu día. Bueno, pues, sí fue muchos nervios porque, pues, ya estando ahí, pues, es otro forma de sentir, porque como nomás era el único que hizo el examen de negra, pues, no sé, mucho nervio, miedo no, porque pues sé lo que puedo llegar a hacer, pero los nervios sí, porque decíame, si me equivoco en algo, pues no sé, me ponía la pena o no sé, pero pues me atreví y ya después al terminar el examen, pues entre mí dije, pues esos nervios los convertí en emociones, porque pues al ver la gente que me estaba viendo, pues sí, fueron muchas emociones y me sentí feliz en el momento del examen, pero sí, al principio sí, muchos nervios, o sea, no quería pasar, sí, no quería pasar porque pues no me atrevía, pero después dije, pues me tengo que atrever porque ya es lo último, ya hice, ya desde el principio, ya todo lo que luché y que de buenas a primeras no haga el examen, pues ya sería malo, y pues me atreví a hacerlo y ya pasó. Ya después de los nervios y de todo lo demás, salió el examen, hiciste mega rompimientos, porque la verdad nos gustaron tus rompimientos, y pasó una parte en tu examen a donde lamentablemente te ponen mal la tabla y estabas a mitad de rompimientos. Era un dolor tremendo. Platícanos qué sentiste en ese momento y que si ya querías renunciar, y cómo fue que lograste controlar ese dolor para terminar ese rompimiento. Pues sí, como dice usted, sí pusieron mal la tabla, pero pues al momento no sentí el dolor, o sea, estaba tan enfocado en lo que iba a hacer, y salió, pues yo siento que salió bien, nomás lo del rompimiento de las tres tablas sí no me gustó tanto, pero pues lo demás sí me gustó. Ya el último sí me empezaba a doler, a arder el pie, el empeine, porque pues sí me dio dos raspaduras, pero en ese momento creo que muchos lo lograron a ver, que en ese mismo momento que me dolía, le pegué fuerte al piso, al tartán, para que se me quitara el dolor, y así fue como se me quitó, pero pues fue una adrenalina que pues, ¿no? Muy emocionante. Pues, ¿no?
tu examen salió como te lo imaginabas, Marquitos, porque normalmente cuando tú ya estás preparando algo, estás hasta en una fiesta o vas a hacer una presentación, tú ya te visualizas, tú ya te ves, así va a ser mi presentación, así va a ser mi examen, así lo voy, ya te lo empiezas a visualizar. ¿Fue tal cual te lo imaginaste o mejoró? O platícanos cómo fue así. Bueno, pues sí, un día antes, sí, entre mí, mis pensamientos o mis imaginaciones, yo me imaginaba que, pues, no sé, no iba a tener ningún error, pero tal vez por lo de las tablas, algo así, sí, tuve un pequeño error, pero pues, yo creo que sí di lo mejor de mí y me gustó porque me gusta mi actitud, ¿no? En el del rompimiento, porque, pues, como usted nos ha enseñado, tiene que sacar uno el, ¿cómo le puedo decir? Lo que tiene uno por dentro, ¿no? La energía interna. Y fue lo que hice, llevaba los pensamientos, los consejos que usted me daba, los de mis padres, mis amigos. Y dije, no, este examen tiene que salir perfecto porque hay mucha gente que cree en mí y para fallarles, pues como que no, profesora. Pues, di lo mejor. ¿Tú crees en ti? Pues sí, sí creo en mí, sí. Porque muy bien. He logrado muchas cosas y sí creo en mí. Pues ahí está el mensaje de cómo lo está viviendo Marquitos, cómo lo vivió prácticamente su evaluación, su examen de cinta negra, que muchos inician, pero la mayoría se queda a la mitad o casi ya al final del camino. ¿Alguna vez pasó por tu mente que no ibas a terminar tu cinta negra? Sí. Porque pasaron tiempo, pasó años, te quedas en rojas y sí. Se dan cuenta las fotos que están viendo, o sea, estaba niño cuando ya era roja y pasaron algunos años hasta que te atreviste, Marcos. Sí, es que pues sí me daba miedo estar hacer mi examen. Sí pasaron como 3 años, creo, 2 años más o menos. Y sí, llegué a pensar en que, pues, dije, no, ya no haré mi examen, también por lo de la pandemia, que dejamos de entrenar por como medio año, no sé, más o menos. Dije, no, pues, ya me quería rendir, pero después, dije, ya falta poco, ya es lo último, y pues, me atreví a hacer el examen. También mis compañeros me dijeron que, pues, ya era lo poco, y me estuvieron insistiendo para hacer mi examen y pues les agradezco porque pues ya pasó, es algo rápido y emocionante también. Lo importante de tener amigos, de gente que te van a estar motivando, ¿qué mensaje le das a esos amigos y a esas personas que están, porque hasta los que no te motivaron también ellos toman parte de eso porque como la ranita, que siempre platicamos, la ranita sorda, ¿no? Hasta los que no, también forman parte de ese apoyo. ¿Cómo tú te sientes o qué mensaje le das a todas esas personas que te apoyaron, te vieron y que te vieron caer y que te dijeron levántate y que te dices que ya no quiero? ¿Cómo no? Si Marquitos puede eso y más. Pues estoy agradecido a la vida también por ponerme aquí en el camino, a mucha gente que siempre me apoyó desde que inicié hasta ahorita, me siguen apoyando, a todas las personas, amigos, adultos también que siempre me apoyaron y siempre me dijeron échale ganas, tú tienes la habilidad y sé que creen en mí también, y pues dije pues sí le voy a echar ganas porque no quiero que ellos ya no crean en mí. Dije si desde el inicio que yo entré, porque a mí me encanta el taekwondo, me encanta y quiero seguir por más, quiero mi mente también o mis pensamientos, quiero ser un seleccionado, pero sé que para ser un seleccionado tiene que ser mucho esfuerzo y dedicación para eso, y sé que lo voy a lograr, profesora. Bien, pues ahí están sus palabras de Marquitos. Vamos a ver, ya que estamos metidos en taekwondo, vamos a ver un video de promoción de taekwondo para hacerles la invitación a todos ahorita que ya entró el verano, el periodo de vacaciones de verano. Vamos a ver el video de taekwondo, el que tenemos acá, mira, ese. Vamos a ver el video, mis amigos, para hacerles la invitación. Les vamos a hacer la invitación a que de alguna forma ya estamos con todas las medidas, con todo lo que son los valores de taekwondo: respeto, disciplina, tolerancia,
Ahí, bueno, pues que el taekwondo, ¿qué te va a ayudar? Aumenta el control de tu cuerpo, favorece la concentración tanto en la escuela como para la vida misma también. Entonces te fomenta la disciplina y la organización en casa, también fomenta el respeto a sus compañeros y a uno mismo. Esto se transporta a la vida cotidiana y a la familia. Entonces sí es importante, también hay amigos, compañeros en el cual podemos estar trabajando con ellos y hacer equipo y poder llegar a la meta. Y bueno, pues ya aquí a cada uno se aprende a que cada uno desarrolle sus límites. Contamos con nuevo equipo para los niños, para los jóvenes. Se está renovando el instituto. Tenemos todas las medidas necesarias para la seguridad de su hijo y su hija, y pueda entrenar ahorita en este verano. Le estamos invitando. Ustedes ya nos conocen, ya me conocen, ya este año cumpliendo 30 años ya formando campeones para la vida. Estamos iniciando los nuevos cursos y acércate con nosotros. Mándame un mensaje WhatsApp 22-31-04-55-15. Llámame y les damos los nuevos horarios que tenemos. Y ahí está la invitación a que te integres. Y vamos ahora con Niña Activista. Vamos ahora a platicar con Niña Activista. Mía, Niña Activista para salvar al mundo. Mía, ¿recuerdas tus primeras palabras? ¿Por qué quisiste salvar al mundo? ¿Y por qué salvar al mundo? Pues lo que yo recuerdo es que una vez saliendo de la escuela, pasando por el Cardenales, yo dije a mi mamá que por qué había tanta basura. Y ella dijo que porque los humanos tiraban basura. Y pues yo le dije que cómo podía hacer para poder ayudarlos, para hacer un mundo mejor. Y ella me dijo que tenía que reforestar, no tirar basura, si ver una basura, recogerla e intentar. Mía, ahorita ya a tu edad, a la edad, ¿a qué edad empezaste todo este inicio de querer salvar al mundo? Y a tu edad, ¿ya cambió tu punto de vista? Empecé a los 6 años. Mi punto de vista de querer salvar al mundo no ha cambiado, solo que me he dado cuenta de que no voy a poder salvar al mundo. Con salvar mi Tepeaca me conformo. Tal vez todos juntos estaremos a tiempo de poderlo salvar. ¿Qué es lo que hace Niña Activista para salvar al mundo? ¿Qué es lo que hace? Platícanos. Pues lo que nosotros hacemos es reforestar, juntar tapitas que salvan vidas, no tirar basura, recolectar basura, pero en estos tiempos de pandemia no pudimos hacer eso. Porque estuvimos en pandemia y no tuvimos la forma de poderlo hacer. El reciclado en casa, toda esa actividad que tú haces en casa. ¿Tú cómo convencerías al mundo, a México, a Puebla, a tu comunidad, a los que te están viendo? ¿Cuáles serían tus palabras para convencerlos a hacer un cambio en el mundo? Pues que si nosotros tiramos basura, si nosotros provocamos esto, nosotros lo tenemos que arreglar. Si nosotros empezamos a tirar basura, fue por algo. ¿Qué pensábamos que iba a pasar cuando tiramos basura? ¿Qué pensábamos que iba a suceder? Si nosotros lo provocamos, nosotros lo tenemos que pagar. Nosotros tenemos que arreglar al mundo. Tenemos que arreglar lo que destruimos. Bien, vamos a ver ahorita vamos a ver un video de un patrocinador de Don Panzón Contento. Vamos a verlo para invitarlos a todos a que consumamos local. Y aquí como está Niña Activista, como siempre dice Niña Activista, vamos a ver el video. Y en lo como siempre dice a la Niña Activista, hay que consumir local, sí, invitarlos a todos a que le compres al vecino, a que le compres a la tienda de la esquina, que no te vayas a centros comerciales grandes. No, hay que consumir local, hay que apoyarnos entre nosotros. Si entre nosotros nos apoyamos, ten por seguro que vamos a salir adelante de esta tercera ola que lamentablemente ya estamos comenzando. Sí, invitarlos a que sigan con las medidas, sí, invitarlos a que sigas con todas las medidas que tenemos y bueno, y que entre nosotros nos cuidemos. Aquí Don Panzón Contento, bueno, pues ya está con lo de sus buffets de sábados y domingos y ya abrió un nuevo día más, que es lunes. O sea que hoy, lunes, puedes ir a degustar este buffet que realmente vale la pena. Les invitamos a que vayas y convivas con la familia, un lugar que realmente está
muy ameno, muy cómodo y que tienen sus espacios tan determinados para que tú puedas consumir con toda esa seguridad y puedas estar con la familia. Bueno, pues aquí ya vimos prácticamente a Don Panzón, siempre digo Don Panzón Contento, al restaurante Don Panzón Contento. Un saludo enorme a mi buen amigo, el licenciado Jesús Vázquez, un saludo y muchas gracias como siempre por el apoyo. Y bueno, vamos con Marquitos, todos te quieren escuchar, pero antes tenemos un montón de mensajes, vamos a leer unos cuantos nada más que le vamos a decir aquí a mi gran amigo Jesús, que ojalá me los pueda pasar. Tenemos muchos mensajes, entonces los que podamos alcanzar de leer, porque a veces son muchos, ya después él los leerá y les contestará uno, porque él, ese es el detalle que tiene Marquitos, que contesta, que agradece. Entonces, bueno, ahí está Ame Torres, hola Marquitos, Mía, saludos. Eleazar, excelente programa. Cristina Barrera, saludos Marquitos, como siempre, y a Mía, excelentes invitados. Yasa Valeta, Cristina Barrera. Ahí está Liz Rosales, saludo profesora, saludos Marquitos y Mía. Rigoberto Castillo, un buen programa, saludos Marcos, Mía, un saludo fuerte, abrazo profesora Nadia, él está desde Washington, un saludo. Ahí están Aís Palacios, Uriel Torres, saludos Eleazar, muchas felicidades Marquitos y Mía. Ahí está Anaís Palacios, Yasa Valeta, Liz Rosales, vas a llegar muy lejos Marquitos. Cristina, un gran orgullo, Marquitos. Estamos orgullosos de ti. Una gran inspiración para todos los niños y jóvenes que se atreven a intentarlo. Ahí está Liz Rosales, Eleazar. Muchas felicidades a Niña Activista. Un gran orgullo, Tepeaca. Cristina, Israel Puente. Saludos, Marcos. Eres una gran inspiración. Eres una gran persona. Todos los compañeros estamos orgullosos de ti, felicidades. Ahí está Don Javier, hola Don Javier, un gran abrazo. Bien Marquitos, vas por buen camino, sigue así. Saludos profesora Marquitos y a Niña Activista, dice Vero. Gerardo Tapia, saludos a la Niña Activista que quiere salvar al mundo. Un saludo maestro Gerardo Tapia y un saludo al Tec de Tepeaca igual. César LM, saludo amigo senador, tu amigo de Quecholac. Ahí está Ana Parra. José Conde Montaño, ahí están los datos de que demuestran la importancia que tiene la ruta, las rutas comerciales alrededor de todo el mundo. Linda Méndez, saludos desde Yucatán, gracias senador por ayudar a los ciudadanos. Linda, gracias por apoyar a este proyecto de Cachivache Bazar. Bueno, ahora sí hay muchos, muchos mensajes. Está Laura Hernández, Liz Rosales, Kelly Sánchez. Ahí están todos los mensajes, Israel Fuentes, Ame Torres. Ay, tengan por seguro que Marquitos y Niña Activista les van a contestar todos sus mensajes agradeciéndolos, porque ya se dieron cuenta que es inmensidad de mensaje. Esto es lo que siembran todos los días, esto es lo que siembras a través de trabajo. Y sí, el consejo que les he dicho a todos, haz, dalo, apoya, pero no sufras esperando una recompensa, no, dalo porque te da, nace de corazón, dalo porque ese es tu yo propio, ¿sí? Esa es tu esencia, pero sí te invito a que cuando tú ya des, no reclames, es que yo le di y nunca me regresó, no, porque entonces sufrimos porque nunca hubo un regreso, no, hay que dar como debe de ser. Y ya, bueno, Marquitos, hay muchos compañeros que te están viendo. ¿Qué mensaje tú le das ya para empezarnos a terminar a despedir? Ya, tú ya terminaste tu grado cinta negra, pero hay jóvenes que están a punto, están entre en ese estire y afloje, ¿no? En ese grado tan pesado que es de roja para llegar a negra y que a veces es repetitivo y que a veces dices, es que quiero más, es que yo ya la hice, es que yo no veo dónde me equivoqué y que ya no quieren. Y ya quieren renunciar. ¿Qué mensaje tú le das, Marquitos? Pues lo que les puedo decir es que, pues si ya empezaron y ya batallaron mucho para llegar hasta el grado donde están, que es cinta roja, ya nomás falta poco. Ya lo que les puedo decir es que se atrevan a enfrentar eso y para que hagan su examen de cinta negra. Así que sabemos todos que son muy pocos los que se atreven a hacer su examen de negra, pero pues lo que queda es enfrentar el miedo, porque sí, miedo sí, es miedo también y nervios también al estar enfrente de un sinodal,
o hacer tu examen, pero pues da todo lo que ya has aprendido desde antes, desde que entraste. Y pues lo que les puedo decir es que éxito a todos. Yo sé que yo conozco a todos y sé que los que me están viendo sé que pueden llegar a hacer su cinta negra porque tienen la posibilidad de llegar. Bien, ¿algún momento de éxito a donde te sentiste satisfecho contigo mismo? Dijiste, wow, tengo el sabor del éxito. Pero también platícanos un momento de fracaso, de frustración, Marcos. Bueno, pues de éxito, pues fue que en un torneo de taekwondo, pues ustedes ve que son gráficas de tres. Entonces, los con los que me tocaban, sí, pues los veía y sí me daba miedo, ¿no? Y ahí era el momento en el que también quería fracasar, ¿no? No quería pelear porque, pues decía, entre mí mismo decía, no, pues me van a pegar y eso. Pero pues me atreví. Y el éxito fue que pues a los dos me llevé el primer lugar y fue algo que pues emocionante para mí porque el día que fue eso, yo llegué con mi papá y le dije, aquí está lo que gané y me sentí muy, muy feliz porque andaba con mis medallas, todo. Y fue muy emocionante, pero al mismo tiempo también quería fracasar por miedo también porque no me atrevía, sí, era mucho miedo. Y también en una donde... Creo que Linda nos está viendo aquí desde Yucatán, que en un torneo de aquí de octubre, que ya no daba más y me dijo, sí me dijo y siempre lo llevaré aquí grabado, me dijo, si no das y si no lo golpeas, yo te golpeo. Y pues dije, no, aquí yo voy a dar porque no quiero que me golpee, no quiero que me golpee. Y pues sí, gané y pues ya no me golpeó porque no, sí, pues no. Buenas palabras, cada quien utiliza su psicología inversa, otro tipo de palabras, muy bien. Pues muchas felicidades, Marquitos, y bueno, vamos ya casi terminando, voy preparando tus palabras de despedidas, Marcos, vamos con Mía, con la niña activista. Mía, ¿qué tienes en puerta ahorita para tus activistas? Pues lo que yo tengo en puerta... Ya le pedimos los arbolitos al senador Armenta y pues les quiero pedir apoyo para ir a reforestar o para que ustedes adopten un arbolito para hacer una tibia mejor. Bien, algunos saludos, Mía, ¿y en dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en YouTube como Niña Activista y en Instagram y en Facebook como Niña Activista para Salvar el Mundo. Mía, ¿cuántos seguidores tienes y cómo te sientes con los seguidores que tienes? Y si tuvieras más o menos, ¿qué hace tu página? Pues no llevo la cuenta de cuántos seguidores tengo, pero a mí la verdad no me importa eso. Aunque tenga 5, con eso soy feliz. Solo quiero que apoyen. A mí no, yo no quiero que me apoyen a mí, quiero que apoyen al mundo. Porque ¿para qué me sirven a mis seguidores? A mí no me sirven los seguidores que nada más anden ahí por seguir. A mí me sirven los seguidores que apoyen. Y ni siquiera que me apoyen a mí, que apoyen al mundo, a Tepeaca. Mía, estás platicando acerca de cómo poder salvar al mundo. Ya nos dijiste en dónde te podemos encontrar. Un mensaje para tus seguidores y los que nos están viendo acerca de que ya entramos a la tercera ola de contagio y que pues lamentablemente pues todos estamos expuestos. Pues lo que yo les quiero decir es que si ya aguantamos tanto todo lo que hemos pasado, ¿para qué rendirnos ahora? Tal vez estemos hasta la mitad, pero es un avance. Todo lo que hicimos, todo lo que nos esforzamos para renunciar ya, para detenernos, para ya no tener las medidas. Bien, pues aquí está Niña Activista, que después de mucho tiempo, prácticamente desde la pandemia, no había venido aquí a Radio Tepeaca al programa, agradeciendo a Niña Activista que acá que esté con nosotros. Ya le habíamos hecho entrevista, pero había sido por línea. Bueno, pero está aquí ya con nosotros. E invitarlos a que se integren ahorita a su nuevo proyecto de la reforestación, agradeciendo al senador Alejandro Armenta también, igual la donación de los arbolitos, y que ya se hicieron su compromiso para poder trabajar y poder de alguna forma salvar al mundo. Es su eslogan del senador es Sembrando Esperanza, y bueno, pues es parte del trabajo que están haciendo también ellos allá.
Y para terminar, Marcos, ya para terminar, ¿algún mensaje a todos tus compañeros? ¿Algunos saludos? ¿A quién quieres saludar? ¿Saludar a la novia? ¿A los papás? ¿A quién quieres saludar? ¡Manda saludos! Bueno, pues primero quiero saludarle, a mandar saludos a Israel Fuentes Ramos, que a pesar de que no llevamos la misma edad, es más grande que yo, pero pues nunca me ha dejado solo, siempre me ha apoyado y le agradezco también, porque pues siempre en los entrenamientos me dice da todo y pues no quiero que se decepcione de mí, o bueno, todos no quiero que se decepcione de mí. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí en entrenamientos, torneos, seminarios o lo que sea, siempre trato de dar lo mejor de mí. También unos saludos a don Javier Tamariz, que también siempre me ha apoyado también. Estoy agradecido con él, con doña Lupita. Saludos para Orlando, para Liz. También unos saludos a Ana, Ame Torres, porque también siempre me ha apoyado, a pesar de que no la conozco así por mucho tiempo, pero siempre me ha apoyado también. A Kelly, igual tampoco no nos conocemos de mucho tiempo, pero siempre me apoya o me da palabras de motivación. A Cristina Barrera también, que siempre igual me ha apoyado en todo. Y pues no creo que solamente de los que me acuerdo, porque no sé. Vamos a ver el video de Marquitos, el último video es el que íbamos a ver el video de cómo fue que fue su pre de examen. Vas a ver un video de él a donde realmente lo ponemos, Jesús, es en lo que estamos hablando, agradeciéndoles a todos sus compañeros. Algún día van a estar acá, tienes que imaginarte, todo lo que te imagines se puede hacer realidad con trabajo. Recuerda bien este mensaje, el que siempre todo mundo lo dice, dirían como un mensaje de superación de repente barata. Creer es poder, pero no es así. Creer es poder, no. Saber es poder. Y eso fue lo que hizo Marquitos. Desde pequeño entrenó, practicó, se determinó. Porque a lo mejor quería, pero si no practicaba, si no entrenaba y si no repasaba esas patadas que es compleja, si no repasaba sus formas, aunque él quisiera, no lo hubiera logrado. Pero entonces él dijo, voy a aprender, voy a saber cómo hacerlo. Y bueno, pues ahí está su video de todo lo que trabajó, mandando el mensaje de que no es fácil, nada es fácil. Y que al final logró su meta en su preparación, en su entrenamiento. Realmente agradecerles a todos los que han pasado en el camino de Marquitos, que este niño, cuando tienes un ángel, aprovecha cuando tienes un ángel, porque entonces puedes llegar a hacer mucho, puedes llegar a ser una gran inspiración. Marquitos, te agradezco que hayas estado aquí. Yo sé que es complicado, es tu primera entrevista, pero ¿sabes qué? Lo hiciste muy bien. Muchas felicidades. Mándele reacciones a Marquitos al programa, porque realmente él agradeciendo ahí al final todo, por todo ese gran apoyo. Y bueno, pues muchas gracias, Marquitos, porque mira, has demostrado que paso a paso y con firmeza aquí estás y vas a llegar muy lejos, Marquitos. Gracias. Igual a usted, gracias, profesora, por siempre apoyarme desde que entré, siempre me ha apoyado. Y gracias también a sus regaños, porque eso también me ha ayudado a salir adelante. Y no sé, pero tiene usted la forma de regañar que, no sé. Regaña bonito. Bonito. Regañamos bonito, sí. O sus miradas matadoras, que echa. Con eso ya basta. Pocos conocen algunas facetas mías. Yo les agradezco. Mía, algunos saludos. Despídete a todos tus compañeros que te están viendo. Adiós, y como siempre, les hago la pregunta. ¿Y ustedes qué hicieron hoy para salvar el mundo? Bien, pues ahí estamos. Nos despedimos, yo como siempre, o el mensaje de hoy, pues fue prácticamente, querer es poder, no, saber es poder. Empieza hoy y ya después te vas a dar cuenta que poco a poco, ese sueño que es tuyo y solo tuyo, vas a llegar a ser una realidad. Yo soy Nadia Centeno Mercado, mi programa No Te Limites Vive, del fracaso al éxito. Nos vemos, amigas y amigos, hasta luego.